Hola amigos, hoy os traigo un anuncio que muchos, incluido yo, llevábamos mucho tiempo esperando. Y es que ya están disponibles en el mercado las versiones actuales del manual de afilado, tanto la versión en castellano revisada como la versión inglesa. ¿Qué diferencias tienen estas versiones con respecto a la versión original, que es esta que tengo aquí? Bueno, las diferencias para mí son que ya no depende de mí ninguna parte del proceso. Toda la impresión, distribución, venta y cobros las gestionan las librerías, la distribuidora y la editorial. No solo es un proceso mucho más cómodo, sino que además es más barato y más eficiente. Pero las diferencias que tiene para vosotros, que son las que más os interesan, pues la primera ya la he comentado, y es que el precio es más barato. Por ser impresión bajo demanda, por estar gestionado a gran escala y porque los materiales son económicos, el precio global es más bajo. A pesar de que los materiales sean más económicos, me ha sorprendido la calidad que tienen estos ejemplares. Si bien es verdad que el manual original tenía una encuadernación de mayor calidad, un papel más grueso, una tinta de mayor calidad y en general un acabado mejor, esperaba de estos ejemplares una calidad mucho menor de la que realmente luego me he encontrado. Me ha sorprendido muy para bien la calidad de la imagen de la portada, la calidad del encuadernado, aunque es más sencillo y más rústico, y la calidad de la impresión en general es muy buena. Sin embargo, como digo, son materiales un poquito más económicos y eso se nota en el precio. Dicho esto, si recibís un ejemplar defectuoso, devolvedlo. Al ser impresión bajo demanda, le sale más barato imprimir 100 y recibir 4 o 5 de vuelta que inspeccionar a fondo los 100 que saquen a la venta. Con el manual original, que estaba impreso por una imprenta de gran calidad, con un precio de impresión por ejemplar alto, y que además me los mandaron a casa para que los vendiera yo mismo, pues cada ejemplar estaba perfectamente revisado. Con la impresión bajo demanda, algunos de los que lleguen pueden estar defectuosos, devolvedlos sin problema, que os los van a cambiar por uno en perfectas condiciones, que tienen un acabado muy bueno. Otras diferencias. Bueno, pues por poner en comparativa, la versión original costaba más o menos lo que una Naniwa chosera del grano 1000. Por aquel entonces las choseras estaban un poquito más caras, costaban entre 90 a 100 euros, que era lo que costaba la primera edición del libro, que empezó costando 90 euros. Luego, por circunstancias ajenas a mí, hubo que bajarle un poquito el precio, pero se quedó con un precio bastante superior al que tenemos ahora. Las versiones actuales, cada una de ellas, porque ambas tienen el mismo precio, están por debajo del precio de una Naniwa chosera del grano 400. Si la Naniwa chosera del 400 está entre los 50 y 55 euros, el precio de venta de cada uno de estos ejemplares, de cada una de estas versiones, es de 39,90 dólares. En Europa se están vendiendo sobre unos 44-45 euros. Ese es el precio de venta recomendado. Puede que algunos vendedores lo tengan un poco más caro, pero debe rondar ese precio más o menos. Si encontráis precios más caros, aseguraos de que estéis comprando a un vendedor local. Este libro ahora se vende en todo el mundo y es probable que estéis viendo una opción de compra en el extranjero que sale mucho más cara por los gastos de envío extra. O sea, comparad las opciones de compra porque más o menos tiene que salir sobre los precios que os he indicado. La segunda ventaja para vosotros, la segunda diferencia, lo que os acabo de comentar. El libro está disponible en todo el mundo a través de la red de distribución de la editorial. Lo podéis comprar en cualquier parte, tanto las versiones físicas como la versión digital. La versión digital, por supuesto, no hay ningún problema para comprarla desde cualquier parte del mundo, pero haber encontrado una editorial que tenga una red de distribución para poder ofrecer los ejemplares físicos a prácticamente todo el mundo ha sido bastante complicado y estoy muy satisfecho con cómo ha resultado eso. Las diferencias con respecto a la versión previa, comparando el contenido de los ejemplares, pues son muy parecidas. Si tenéis un ejemplar de la versión previa, no hace falta que compréis uno de los actuales. Hay diferencias, pero no las suficientes como para que merezcan la pena. Si ya tenéis uno de los antiguos y no queréis gastar más dinero, no hace falta que lo hagáis. Las principales diferencias en cuanto a contenido son, por un lado, la sintaxis revisada. Ha habido una revisión a fondo de todo el texto. He corregido un montón de comas, de articulaciones de frases. También he aprovechado y he organizado el contenido de una manera más fácil de leer, he dividido párrafos, he reorganizado algunas frases de formas distintas para que sea más fácil, más sencillo y más ligero de leer. Y en general he modificado algunas cosillas para que haya más coherencia en el texto, el estilo está revisado y hay un poquito más de contenido ampliado. He ampliado el contenido de algunos capítulos y he creado un capítulo nuevo.
El capítulo nuevo es sobre el afilado Dual Grit, que para cuando salió la primera edición ya existía, pero no había tenido tanta fama como tuvo después de sacarla. Y además tampoco se habían hecho algunos descubrimientos que se hicieron después de sacar esta primera versión y que prácticamente es la única novedad que ha habido en el mundo del afilado en los últimos años, por no decir décadas. Pues hay un capítulo sobre el Dual Grit con diagramas nuevos y con una explicación detallada para complementar la versión previa. Si no tenéis la versión previa y estáis pensando en comprar el libro, bueno, por comentar un poco para qué es útil este libro, podría decirse que es para tener todo el conocimiento necesario sobre este mundo del afilado en un formato de consulta rápida, explicado de manera clara y con muchas ilustraciones. Aquí tenéis toda la información sobre esta disciplina explicada para cualquier nivel de formación previa que podáis tener. Está pensado para que aquel que tenga un buen nivel previo pueda encontrar explicaciones a ciertas cosas, pueda aprender cosas nuevas y pueda sistematizar ese aprendizaje previo que tiene. Y también está hecho para que el que no tiene ni idea qué son los primeros pasitos que da en este mundo, pueda entenderlo todo. Está explicado todo de la manera más accesible posible y además organizado de tal forma que cada cosa vaya dando pie a la siguiente. Con lo cual está muy pensado y muy trabajado para que sea accesible a cualquier nivel previo que se pueda tener. Como digo, aquí está toda la información que puede ser relevante y mucha más que ni siquiera vais a necesitar. Es un compendio de todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos años sobre el afilado. Y además está presentada de una forma en la que sea fácilmente accesible, que no necesitéis ver un vídeo de 20 minutos para resolver una duda. Todo esto está complementado con más de 400 ilustraciones y unas 50 fotos de microscopía electrónica. Como digo, pensado para que sea muy fácil, muy rápido y muy accesible. He subido un segundo vídeo al canal explicando todo el proceso de creación, desde la primera idea, la idea original, hasta la publicación definitiva, que es esta que tengo aquí encima de la mesa. Ahí podéis encontrar información mucho más detallada sobre el libro, pero es más orientada si tenéis curiosidad sobre cómo es el proceso de elaboración, más luego todos los retos que supuso la publicación y demás, no tanto como el contenido en sí. ¿Para qué os puede ser útil? Por un lado, para uso personal. Si os gusta el afilado a mano alzada, pues por hobby o porque os sea útil para vuestra profesión. Pero por otro, es un regalo estupendo para padres, abuelos, tíos, etc. Si no sabéis qué regalarles por Navidad o por su cumpleaños, es un regalo que gusta mucho a manitas, a cocineros amateurs, a carpinteros e incluso a gente que le gusta trabajar con las manos como mecánicos o aficionados al bricolaje. En general, cualquiera que le guste trabajar con las manos, este es un libro que os puede sacar del apuro de si no sabéis qué regalarle, pues tener un regalo original, porque además no existe ningún otro libro como este en el mundo. Por un lado, porque la cantidad de trabajo que lleva hacerlo es enorme, y por otro, pues porque el público objetivo es pequeñito. O sea, se han juntado las dos cosas, con lo cual, si queréis hacer un regalo de este tipo, pues este es el ideal, sobre todo porque no hay otro. El público objetivo de estos libros son los cocineros, de que se llame cuchillos de cocina, afilado y mantenimiento. Pero sin embargo son precisamente ellos a los que menos les interesa lo que tengo que decir y los que más se beneficiarían de ello. Pero aparte de eso, pues es un buen regalo, como digo, pues para carpinteros, para gente que le gusten las manualidades, etc. Con lo cual os puede salvar de un apuro en ese aspecto. En la descripción del vídeo tenéis enlaces a los principales puntos de venta. La editorial no me ha facilitado una lista de sitios donde lo han puesto a la venta, así que los que os he puesto ahí los he descubierto buscando en Google. Si buscáis vosotros mismos podréis encontrar bastantes más y seguramente algunos cerca de vuestras zonas. Lo único que me dijo la editorial es que se pueden encontrar las versiones físicas y digitales en Amazon, en Barnes & Noble, en Kobo, en Casa del Libro, en librerías Gandhi, en librerías de la U, ahí lo he buscado y no lo he encontrado, pero según ellos también está, y en más de 40.000 librerías y minoristas en todo el mundo. Entonces, si buscáis, encontraréis, y si necesitáis cualquier cosa, me podéis contactar como siempre al correo electrónico. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que esto sea útil, espero que lo disfrutéis, y un abrazo, como digo, muy fuerte a todos.